El reconocido hombre de aviturismo en la región del Magdalena Medio, Jaime Arnache, se ha referido para Enlace Noticias sobre el safari fotográfico que ha tenido lugar en este distrito durante el fin e inicio de año. Y quiero contarles que llevamos trabajando 3 años para posicionar a Barranca Bermeja como un lugar idóneo de avistamiento de aves. Nuestra riqueza natural, nuestras ciénegas, nuestro bosque húmedo tropical ha dado ese paso importante para ser reconocido como un distrito biodiverso. Es tanto así que no solamente tenemos aves, tenemos fauna, tenemos flora. Y es por eso que hace 2 semanas arrancamos una actividad que se llama Safari Fotográfico. Viajeros con tránsito a la costa Caribe hacen su escala en Barranca Bermeja para conocer el paraíso de aves que aquí habita. Invitar a todos, profesionales, aficionados y quienes quieran aprender y conocer, vengan a retratar nuestra riqueza nacional. Y esto ha sido como una bomba. Ha llegado gente del extranjero, ha llegado gente a nivel nacional que en su recorrido hacia otros lugares hacen su parada obligatoria en nuestro territorio. Los principales atractivos de este safari son el búho real, el más grande de Colombia, y también el chabardí. Esto no hubiese sido posible sin las comunidades, ya que son clave en este ejercicio de turismo comunitario. Son importantes porque contienen el conocimiento de toda esta gran biodiversidad que hay en nuestro territorio. De igual forma, les extiendo la invitación. Salimos el 5 de enero nuevamente a nuestro safari fotográfico y la próxima semana tendremos otras salidas. Si quieres sumarte, te esperamos y contáctanos. Hasta el próximo 15 de enero irá este safari fotográfico aquí en Barranca Bermeja.